Muy buenas noches. Les saludo en este 8 de junio del 2023. Estamos saludando a toda la gente que nos acompaña. A Gabriela Evaristo, que desde la Ciudad de México nos acompaña día con día. Bueno, pues vamos a empezar por un bloque local de los acontecimientos más relevantes en la entidad. Empezamos por decirle que, tal como ayer se lo dijimos, estalló la huelga en la mina Peñasquito, esta que se abrió en el 2010 y que se convirtió muy rápidamente en la mina productora de oro más grande del continente. Es una de las es una riqueza enorme la que se han llevado de Mazapil, Zacatecas, y entraron en desacuerdos con el sindicato de trabajadores mineros. Los trabajadores, por unanimidad, votaron a favor de declararse en huelga una vez que la empresa, según la versión de los trabajadores, se negó a cumplir con el pago de utilidades, a invertir en prevención y otro tipo de violaciones. Según declara el sindicato, la empresa ha violado el contrato colectivo de trabajo, ha violado también las reglas del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos y también las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pues se trata de una poderosísima empresa extranjera, Newmont, pues que en Zacatecas ha asumido siempre un comportamiento nada. Bueno, usted sabe cómo se han insertado parasitariamente las explotaciones mineras en nuestra tierra, devastan el medio ambiente, se dejan sin agua el subsuelo donde se instalan y no cumplen ni siquiera con el pago de impuestos porque su domicilio fiscal no lo instalan en el propio estado. Y bueno, esperamos que esta huelga, que es una huelga que hace muchos años no se daba en Zacatecas, una huelga dentro de todo el marco de legalidad, pues reciba la comprensión y la solidaridad de los zacatecanos, que hemos sido víctimas de posturas muy a favor de las mineras que se han instalado siempre en los medios de comunicación. Ellos siempre encuentran defensores de oficio desde los medios de comunicación, algo que es particularmente grave porque pues se anula toda posibilidad de equilibrio, de diálogo, y eso solamente estimula la prepotencia empresarial. Cuando autoridades, medios de comunicación, el sector privado y todo el mundo se pone del lado de la empresa extranjera en contra de los mexicanos, y ojalá que esta vez no sea el caso, y ojalá que también el sindicalismo reaccione, ¿verdad? Cómo nos gustaría ver cómo el Espaguá sale de su modorra y manifiesta su solidaridad con una causa sindical legítima, y que todos aquellos núcleos que se movilizan por causas propias pues también lo haga. Estoy hablando del sindicalismo, particularmente del sector educativo, que ha estado peleando por violaciones a sus contratos, a sus convenios de trabajo, y que, bueno, mientras no aparezca la solidaridad sindical, seguiremos en la precariedad total. En otro tema, hoy hubo un roce de los trabajadores con el elefante reumático. El elefante reumático es una expresión que se usa para describir todo el peso muerto que significa una burocracia llena de recovecos, de huecos, de trámites, y que cómo hace difícil que se lleve a la práctica lo que se anuncia, las medidas. Hoy en el sector salud es evidente que estamos ante el elefante reumático. Los trabajadores estallaron, además de por la falta de
de equipo, de condiciones, de respeto también, pues por la destitución del director del hospital y de la directora administrativa. En ese tono se dio un encuentro entre el secretario de Salud, el doctor Oswaldo Pinedo, y los trabajadores, liderados por su secretaria general, Norma Castro Arena, que es simultáneamente secretaria general del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Zacatecas y dirigente del sindicato de la Secretaría de Salud. Escuchemos en qué tono se dio un acuerdo que no culminó con algún acuerdo. El Hospital General, que es la unidad hospitalaria más importante del estado de Zacatecas, o sea, del gobierno del estado, todavía en vías de convertirse en, vamos, en la transición a la federalización de los servicios de salud, pero los trabajadores, de una manera que yo valoro como muy responsable, solo se aprontaron, solo se apoderaron de las áreas administrativas sin interferir en los servicios médicos. De todos modos, todavía no se desenreda la situación. Aquí un breve fragmento del encuentro que tuvo el secretario de Salud con los trabajadores. Reconózcalo, porque en los medios, en la página de la Secretaría de Salud, dice que el hospital funciona con normalidad. Reconozca todas las carencias con las que contamos. Ya lo dijimos y lo comentamos, y son equipos obsoletos que tienen años, ya no sirven, ya cambiaron los equipos. Y eso lo entendemos, y las ineficiencias que inició el hospital, y son procesos que tenemos que hacer para cambiarlos. Que no se llevan un día ni 2 días, estamos en eso, trabajando para poder mejorar esos equipos. Yo creo que eso ya reconozcan de los medios. Que no hay ni un solo caso de trabajo social ejerciendo acto de corrupción. Otras medidas se tomarán. Yo no he dicho que haya casos, ningún caso de corrupción. Usted dijo que tenía casos detectados. Y como no trajo ninguna evidencia, reconozco que no hay ninguno. Yo no tengo ningún caso de dato que haya de corrupción en trabajo social. ¡No! La destitución. Bien, pues eso es obvio que solo la activación de la gente va a poder ponerle límites a todos los efectos que de los elefantes reumáticos. Creo que no hay país que no tenga elefante reumático. La burocracia, hay ocasiones en que una sola persona puede bloquear la posibilidad de que se cumpla óptimamente con una función pública, con un servicio, con una atención. Por eso se habla de que el elefante reumático se interpone entre los planes, entre los anuncios, entre las directrices, entre las medidas y la realidad. Las medidas son a partir de quien gobierna. Los receptores, los beneficiarios de esa medida están en la base de la pirámide, y en el intermedio está una burocracia que estorba, que cuando es ineficiente, cuando es negligente o cuando es incapaz, ocasiona serios perjuicios. Estamos hablando aquí, pues, de una serie de problemas, como es la atención hospitalaria, la disposición de equipo en óptimas condiciones, los medicamentos, que dependen de mucha gente, de que mucha gente haga su tarea. Y a veces la tarea es un oficio, es un trámite que tiene reglas, desde luego, y sin la cual no se obtiene lo que se necesita. No sé, creo que es un caso típico del elefante reumático.
que hay que, pues hay que mover, hay que picarle las costillas para que se mueva al elefante reumático, y creo que en ese sentido siempre son benéficas las acciones de inconformidad de los trabajadores y de la ciudadanía en general. Picarle al elefante reumático, creo que es una tarea ciudadana permanente, que solo de ese modo se puede enfrentar. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que es particularmente doloroso para los zacatecanos y para un servidor. Hoy fue asesinado el empresario del transporte Salvador González Reyes. Quienes nos han seguido en este programa seguramente lo recuerdan, porque lo hemos entrevistado en varias ocasiones, en una ocasión de manera presencial, en otras ocasiones por la vía del Zoom. Salvador González Reyes, además de ser un dinámico empresario, era un experto en el tema. Fue asesor parlamentario del líder de la organización nacional a la que él pertenecía, muy conocedor de las 18 modalidades de transporte y muy conocedor de las evoluciones tecnológicas en cualquier parte del mundo. Su charla impresionaba porque nos revelaba un panorama muy actual. Él fue un amigo con el que yo me reunía dos veces por semana generalmente. Tomábamos un café dos veces por semana. Él y yo acudimos a la Ciudad de México al llamado del presidente López Obrador a concentrarnos en el Zócalo. Él y yo viajamos juntos, y en las dos últimas movilizaciones pudimos organizar el traslado de contingentes zacatecanos gracias a su generosidad. Él puso las unidades en dos ocasiones en que se trasladaron al Zócalo. Estábamos tan ligados en lo personal y en lo afectivo, pues que nos acompañó en la tarea de respaldar las posibilidades a Claudia Sheinbaum. No sé si tengas alguna imagen a ese respecto, donde aparecemos con ella, pero no existe. Pero el perfil de Salvador, el perfil de un empresario que hablaba con mucha sinceridad de cómo veía las cosas. Él no era el clásico empresario agachón que se queja en privado y que nunca alza la voz en público, ¿no? Sin ser grosero, él siempre decía en ese tono amable que lo caracterizaba lo que estaba sucediendo en materia de transporte, pero también en materia de seguridad. Fue un crítico de la situación de inseguridad del país permanente. Hoy, en sus oficinas, en la avenida Celaya, en la capital del estado, oficinas que pues muchos de sus amigos conocimos, fue encontrado por la mañana, no sé con precisión a qué hora, fue encontrado apuñalado. Esperamos que se den pormenores de la situación por parte de la fiscalía. Suponemos que hay pistas, porque él usaba la tecnología videovisual, él tenía videocámaras, esperamos que hayan estado funcionando y que nos digan qué es lo que sucedió con Salvador González. Mire, aquí está la imagen de Salvador, que tenía una definición política muy clara, que no tenía enemigos que nosotros le conociéramos, convivíamos mucho con él, con Salvador. Por eso no nos explicamos qué pudo haber sucedido. Esperamos que la fiscalía nos lo aclare. Por otro lado, era difícil, por su corpulencia. Salvador no era ese alto, corpulento, pues no era fácil
eliminarlo, pero pues desde aquí demandamos eficacia a la Fiscalía General del Estado. Demandamos que este crimen no quede impune. No solo que nos digan quiénes y por qué, sino que pues no lo dejen evadirse, porque es muy frustrante que los delincuentes evadan, esos que hieren particularmente a la sociedad, los evadan. Y este caso pues es un caso muy doloroso para muchos que lo tratamos. Todos los amigos que nos hemos comunicado estupefactos por el conocimiento de esa noticia, pues no cabemos, no salimos de nuestro asombro. Lamento mucho que ayer no acudí por causas de fuerza mayor al encuentro. Ayer nos hubiéramos encontrado, pero no pudimos vernos aquí. Desde aquí no dejo de lamentar mucho la muerte de Chava, de mi querido Chava. Creo que todo lo que lo conocimos lo apreciamos mucho. Pero en fin, estaremos pendientes. Todavía no conocemos ni siquiera un boletín de la Fiscalía, más que el reconocimiento que hizo el secretario general de gobierno de que habían sucedido los hechos y de que, bueno, pues la Fiscalía tendría todo el apoyo para que aclarara con prontitud ese crimen que nos sacude, no quiere a los zacatecanos. Este empresario era muy conocido, pero además quiero manifestarle que pues él se metía en los temas de seguridad con una enorme frecuencia. En términos de conocedor, él conocía muy bien lo que pasaba en las carreteras del país, no nada más en las carreteras de Zacatecas. Él tenía una interlocución constante con la Guardia Nacional, con las autoridades, y era muy proactivo en materia de prevención del delito. Por eso, pues deja un hueco muy grande entre los que los conocimos. Además, nuestra amistad nació porque él es familiar de una persona que fue muy amigo mío y que hizo precisamente que naciera esa profunda amistad entre Salvador y yo, del Rusty, de Ricardo Reyes Mata, hermano de su señora madre, con quien compartimos pues muchas luchas en los años 70 y que pues murió hace 23 años, en el año 2000. Salvador, cuando nos conocimos, él fue el que se acercó y me dijo: yo soy sobrino de su gran amigo el Rusty, porque él creció escuchando seguramente las historias en el seno familiar en la que participamos el Rusty y muchos de nosotros. El Rusty fue pues un importante personaje, líder de la izquierda histórica de los años 70, y fue gran amigo de nosotros, gran amigo personal. Pues descanse en paz mi querido Chava, y estaremos pendientísimos, pero pendientísimos de la investigación. Estaremos pendientísimos de que este no sea un caso de los tantos que quedan en la oscuridad. Bueno, en otro tema, fíjese que el diario El País, ya vamos a la esfera nacional, el diario español El País, que tiene una corresponsalía muy activa en nuestro país y que fue uno de los dos que dieron a conocer el esquema fraudulento mediante el cual el gobierno de Alfredo del Mazo desvió más de 5,000 millones de pesos, hoy publica una investigación que nos deja pues impresionados. Investigó
según puede verlo en el diario El País, que tanto en Coahuila como en el Estado de México hubo fraude, y que este fraude fue a cargo del PRI, del PAN y del PRD, que esos tres partidos hicieron fraude tanto en el Estado de México como en Coahuila. Pero, y este es un dato que es muy importante, el fraude no les alcanzó en el Estado de México para lograr imponer a la candidata Alejandra del Moral. Y en Coahuila, el fraude tampoco fue determinante para que ganara el priista que ganó, Manolo, ¿cómo se apellida, mi amigo? El candidato que ganó en Coahuila, Manolo Jiménez, parece. El asunto es que el PRI hubiera ganado sin fraude, y el PRI solo, además, sin, aunque no lo hubieran ido con ellos ni el PRD ni el PAN. ¿Por qué? Porque el PAN se derrumbó del 37% que obtuvo la última elección, del 36%, a solamente el 6%. O sea, se redujo totalmente. El PRD en Coahuila, estamos hablando de Coahuila ahorita, no tenía, no alcanzaba el 3% y hoy tampoco lo volvió a alcanzar. En el Estado de México, el PAN también redujo su votación de manera significativa, pero sobre todo el PRD. El PRD había tenido en la última campaña gobernador un 17%, o sea, un porcentaje muy, muy superior al 2.9% que hoy alcanzó. Pero ni siquiera fue un resultado limpio, porque según El País, hicieron fraude el PRI, el PAN y el PRD. O sea, la elección de Estado que denunciaban, pues está al revés. Es ellos son los que cometieron fraude. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el fraude cada vez tiene límites, no solo institucionales, sino en la conciencia de la gente. Creo que las cosas están cambiando. La etapa de las trampas está quedando en el pasado. Creo que se está consolidando una cultura democrática y que ahora, pues, mostró sus límites. ¿Por qué? Porque el Estado de México, pues, con todo y las trampas que hicieron, no le sirvió de nada. Y en Coahuila, si no hubieran hecho trampas, de todos modos hubieran ganado. Porque las trampas, repito lo que dice El País, las trampas no hubieran sido suficientes para darle la victoria a un partido. O sea que a la buena, de todos modos, hubiera ganado el que ganó. Esto es muy interesante, pero porque está hablando de un país que está transformándose, que la mentalidad de la gente está cambiando. Por eso, pues es muy trascendente. Ahora, aquí también lo que vale la pena consignar es que los medios de comunicación no hacen escándalo, no difunden lo que dice El País. Imagínense que hubiera descubierto que quienes hubieran hecho fraude fueran los otros, pues estaban las 8 columnas en todos los noticieros de este país. El reportaje de El País, ese diario español, está formando también la opinión pública internacional sobre qué es lo que sucede en México, quiénes son los tramposos. En otro tema, hoy el INEGI confirma que durante mayo desciende la tasa de inflación. México ya está con una tasa inflacionaria de las menores en el mundo, con el 5.40 y tantos y fracción. Es un gran avance de la estrategia económica. Se está doblegando la inflación en México.
Y mire, el clima de inversión está siendo tan bien recibido por el sector privado que hoy hubo un encuentro en Palacio Nacional entre el presidente de la República y el Consejo Mexicano de Negocios, en donde estuvieron los más adinerados de este país, entre ellos Valentín Díaz Morodo, que es uno de los grandes acaudalados del país. Presentaron al presidente de la República un plan de inversión de 30 mil millones de dólares del sector privado mexicano. Esto es algo muy importante porque, pues, ojalá que los acaudalados mexicanos no se dejen comer el mandado, porque por sacar su dinero al extranjero, por desconfianza a la situación económica, abren un vacío que viene y llena el capital extranjero. ¿Por qué? Porque están llegando las inversiones al país. Hay un ritmo de crecimiento de la economía, hay un dinamismo, hay una predicción del porvenir inmediato que es muy favorable, aunque por razones políticas no se le reconozca, no se digan, se traten de poner en duda, pero creo que la situación va bien. Y en otro tema, hoy el presidente de la República dio a conocer que el próximo martes se encuentran los integrantes del Consejo Nacional, del Consejo del Instituto Nacional Electoral, el INE. Un encuentro, un diálogo entre órganos de Estado, la Presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral, que es una institución de Estado, ¿verdad?, que forma parte de la institucionalidad política, pero que cuando estuvo Lorenzo Córdoba al frente, nunca se produjo un encuentro de estas características con el presidente López Obrador. La hostilidad era más que manifiesta. Él solo lo hizo con Peña Nieto, ese sí, con Peña Nieto encabezó una reunión con todo el Consejo, con el presidente de la República, pero con el presidente López Obrador, pues la relación fue mala. Están cambiando las cosas. Creo que el Instituto Nacional Electoral, en el breve tiempo que está Guadalupe Tadei, ha declarado que se pueden hacer las cosas decentemente y bien y sacar adelante lo que les corresponde sacar. Y creo que hay un buen clima de diálogo y que redunda en beneficio de la democracia mexicana. El martes próximo será este encuentro. Y ahora vamos a otro tema. Yasmín Esquivel ya recibió una sentencia que establece que ella sí escribió su tesis. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, acusada de plagiaria, fue la plagiada. ¿Quién la plagió? Aquel al que los medios presentaron como el que fue víctima del plagio. Pusieron las cosas al revés. Según una sentencia inatacable, o sea, ya es la sentencia definitiva. Esto como consecuencia de una denuncia que presentó la ministra en contra de quien plagió su tesis. Entonces, el Poder Judicial tuvo que hacer una investigación y las cosas están como usted lo puede ver. Hemos de recordar que el mismo autor del plagio reconoció que él había sido plagiado, lo dijo en los medios, lo reconoció ante un notario público y que la directora de tesis de los dos declaró que ella era testigo de que la tesis original, que quien sí escribió la tesis fue Yasmín Esquivel, pero que ella estaba dirigiendo simultáneamente la tesis de 6 personas y que Yasmín Esquivel le entrega la tesis, pero ella les facilitó una copia a las otras personas que estaban
haciendo sus tesis sobre temas afines, pues para que se nutrieran, para que se enriqueciera su criterio. Pero de esas cinco personas, una de ellas la plagió, pero la plagió y presentó primero la tesis que la autora original, que la que había escrito. Entonces, el hecho de que haya presentado primero la tesis sirvió para reforzar la acusación de que quien había plagiado era ella, no él. A pesar de que el supuesto plagiado nunca quiso aceptar entrevistas con los medios de comunicación para que le dijera su verdad a la gente. Nunca salió, por más que lo buscaban. Ella dice que efectivamente la presentó después, porque ella no había cumplido un requisito. Todos los que nos hemos titulado de una carrera universitaria y de la carrera de abogados, sabemos que un requisito que no ineludible es la constancia del año de servicio social. Y esa constancia no la tenía todavía Yasmín Esquivel. Tenía que cumplir su servicio social. Y como no lo había hecho, pues tenía que esperarse hasta terminarlo y recibir su constancia y luego ya tramitar la presentación de su examen. Como todo el que egresa de las universidades lo sabe. Por eso la calendarización de los... Unos se gradúan el mismo año, otros pasan 2 años, 3 años, 4 años. Pero esa manipulación fue fruto de un plan. Creo que ahora con esa sentencia estamos en condiciones de sostener de que fue un plan político para evitar que esta ministra llegara a la presidencia de la Corte, porque ella participa de una orientación favorable a los cambios que se están produciendo en México. Y de esa manera le abrieron el camino a la ministra presidente Norma Piña, que al principio yo la veía con posibilidades de hacer un buen trabajo, pero que en estos meses ha demostrado que es una feroz adversaria del gobierno. Es decir, sus resoluciones son resoluciones que están sirviendo a la oposición y específicamente a la oposición que lidera Claudio X. Eso es algo contundente. Todo lo que le cae entre manos termina dándole palo a todo lo que venga de la administración pública federal. Ha tomado resoluciones, desde mi punto de vista, verdaderamente graves en contra del interés nacional y en contra del interés general, desde mi interpretación de los hechos. Y por eso, pues, mi opinión amable inicial ha venido transformándose. Y ahora con lo que hoy dice la jueza que dictó la resolución, pues queda claro que se trató de una conspiración que deja muy mal parada a la UNAM. No a la institución, sino al grupo que la controla desde hace décadas. Un grupo priista a la cabeza de la cual está José Narro, que fue el contendiente de Alito Moreno en la lucha por la presidencia del PRI, pero en donde Alito Moreno lo derrotó fácilmente y José Narro renunció al PRI, pero él es la cabeza del grupo. José Narro, el ex rector de la UNAM, es la cabeza de un grupo que tiene a la UNAM sometida a intereses nada democráticos.
en muchos sentidos, ¿eh? Creo que la UNAM está viviendo una etapa muy distinta a la de sus grandes rectores como el Javier Barrosierra, ¿verdad? Como Jorge Carpizo, como muchos otros, ha tenido etapas de grandeza, pero ahorita está en una etapa de mucha oscuridad, de mucha mediocridad, de mucho control mafioso, desde que recuerda las peores épocas de la UNAM. ¿Y por qué lo digo? Porque es evidente el rol político que jugó la UNAM para reforzar la campaña contra la ministra Esquivel, a la quien, según la verdad legal que hoy se dio a conocer, se difamó, se calumnió, se le armó toda una historia. ¿Por cuenta de quién? Pues de quién va a creer. La urdidumbre empezó con Sheridan, un individuo, Guillermo Sheridan. Pero ¿quién cree que construyó toda la estrategia? Un tal Carlos Loret de Mola, que ni le sabe al asunto. Pero bueno, bien por la ministra, a la que insultan cotidianamente ya, adjetivando como la plagiaria, ¿sí? Sin respetar presunción de inocencia, ¿eh? Y eso lo hacen opositores que se la pasan hablando de que defienden el Estado de Derecho. Pero creo que esto está poniendo las cosas en su lugar y en entredicho al rector de la UNAM de manera contundente. Y, por cierto, a propósito de eso, se produjo una discusión hoy por violaciones al procedimiento legislativo, declaran, anulan una ley, y eso suscitó un debate en donde el ministro Arturo Saldívar expresa pues una verdad y aquí lo. Él dice, nosotros estamos anulando una acción de un órgano que viene de las urnas, que es electo democráticamente, a diferencia de nosotros. Pero tienes el de Arturo Saldívar ahí. Bien, escuchémoslo, porque es importante. Que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes. Concuerdo totalmente con lo que expresa el ministro Arturo Saldívar. Es una posición que en derecho existe desde hace mucho tiempo. Pero mire, ya recuperé el anuncio de que Yasmín Esquivel es víctima, no culpable, de que ella fue plagiada y que todo lo que la acusaban de plagiaria la difamaron deliberadamente como plan político, como una manera de desbarrancarla en su aspiración a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos lo que dijeron los abogados. Por la autoridad jurídicamente competente para ello, ha resuelto que la autora de la tesis cuestionada es Yasmín Esquivel Moza, y por tanto que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual, por lo que nadie más puede ostentarse como autor de la misma. Muchas gracias. Pues me sigue, ¿eh? Ahí está, más que claro, ¿verdad?
Yo personalmente estoy convencido que no tiene razón la ministra Yasmín Esquivel cuando hoy declara que ella va a dejar las cosas ahí. Ella siente que ya fue reivindicado su nombre por una sentencia judicial. Lo puedo entender humanamente, seguramente fueron meses amargos los que ella ha venido padeciendo y ya quiere pues ya cerrar, darle vuelta a la página. Pero no es sano para el país que queden en la impunidad los que fraguaron un montaje que tuvo como consecuencias desbarrancar la aspiración de alguien para apoderarse de la corte, para llevarla al terreno de la oposición conservadora, que es lo que sucedió con la vergonzosa colaboración de del rector de la UNAM, de las cúpulas de la UNAM, de manera tajante, de manera muy evidente. En otro tema, ¿qué estará pasando con la coyuntura electoral? ¿Quién sabe? Hay un silencio en estos momentos en la coalición Va por México. Ellos anuncian que será el 26 del mes de junio cuando se den a conocer las reglas con las que lucharán los que buscan la candidatura a la presidencia de la República entre el PRI, PAN y PRD aliados. Morena se adelantó y programó para este domingo la realización de una sesión de su máximo órgano, que es el Consejo Nacional, para que quede establecido lo conducente. Seguramente eso va a generar muchos movimientos. Vamos a tener a Fernández Noroña solicitando licencia, ya lo hizo Manuel Velasco. Ricardo Monreal dice que su ciclo de senador ha concluido también. Y solo quedan Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, que seguramente lo harán una vez que conozcan los términos de la decisión del próximo domingo. Lo que a mí me causó ruido es que el primero que renunció después de Marcelo, el que solicitó licencia, fue Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México. ¿Pero qué cree? Que el Partido Verde Ecologista no está entusiasmado por apoyar a Manuel Velasco, sino a Claudia Sheinbaum. Le transmito este video para que usted lo vea con sus propios ojos. Contrario a lo que hizo con las otras corcholatas, el Partido Verde le armó un macroevento a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para escuchar sus propuestas en política ambiental. La recibieron en Expo Santa Fe con banda, mariachis, playeras, banderas y hasta máscaras con su rostro. Y no en el mismo salón al que llegaron Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, sino uno tres veces más grande, con capacidad para 2,000 personas. Dos imitadores de Pedro Fernández y Elvis amenizaban para cortar la espera. Sheinbaum robó cámara, acaparó las selfies y se vistió de verde. Arturo. Luego, la prensa la rodeó para preguntarle lo inevitable. ¿Cuándo dejará el cargo? Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento, y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento. Sheinbaum entró al salón donde recibió más amor. Jesús Sesma le dijo que la estructura del verde en la capital del país la acompañará en su búsqueda por la candidatura presidencial. Hemos decidido para la presidencia de la República darle todo el apoyo, tanto personal
como la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital del país, que sea para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Estamos listas? Estoy lista y estoy fuerte para lo que viene. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ir unidos. Y no solamente por lo que representan los partidos políticos. Es porque es el pueblo de México que está por encima de todo. Tras un mensaje de 40 minutos y responder preguntas durante otros 20, la jefa de gobierno fue despedida y se marchó entre gritos de presidenta. Con imágenes de Jesús Hernández e información de Manuel Morales para Milenio Noticias, Armando Martínez. Bueno, pues será el domingo cuando se lleve a cabo este consejo de Morena para definir cuándo van a renunciar las corcholatas. Estamos atentos a lo que ocurra. Bien, esta es una transmisión de Milenio, ¿verdad? Esta la tomamos de Milenio, este testimonio que pasa en las redes. Y bueno, pues es muy contundente, creo que deja las cosas así muy claras. Y en otro tema, fíjese que hay un discurso muy clasista, muy racista, muy desde la superioridad ficticia que caracteriza mucho a las élites conservadoras. Pero cuando se está buscando el voto popular, porque es el voto mayoritario, o sea, las élites son minorías que tienen muchos privilegios, menos el de ser mayoría. Son minorías en donde si pierden el voto de las mayorías, pues viven la adversidad. El resultado electoral, se han enfrentado esa élite conservadora con el apoyo de todos los medios, ha tenido tan espectaculares derrotas que han perdido 23 de los 31 estados, bueno, de los 32 tomando en cuenta la Ciudad de México, 23 entidades federativas. ¿Saben lo que es eso? Y del 18 para acá, porque no había ni una para Morena, ni una. Cuando el presidente gana la presidencia de la República, la gana sin haber contado con a su lado con ningún estado gobernando por su partido. Ahora ya son 23, la mayor parte de Morena y otros aliados. ¿Por qué se logró? ¿Por qué ese resultado? Pues porque la oposición se maneja sola. Los conservadores pues le hacen el trabajo a la Cuarta Transformación. ¿Quién va a simpatizar como ciudadano con quien se explica el resultado en el Estado de México como se lo explica Carlos Alarraqui? Escúchelo para que vea que le digo la verdad. Hola amigos, la carta que escribí este jueves se la dirigí al... al 55% de los huevones que no fueron a votar. Estimados amigos y amigas huevones y huevonas, después de 5 años de gobierno y de no sé cuántas elecciones estatales, municipales y locales, llegamos a la final electoral de esta administración de quinta. En esencia, estos fueron los siguientes resultados. Morena fue el gran ganador. No solamente el gran ganador, sino el ganador por madriza y media. Al día de hoy, gobiernan 23 estados de 32. El promedio de asistencia a las elecciones, realmente patética, 43% de asistencia en promedio, desde 21-23% de asistencia en Baja California Sur, Puebla y Oaxaca, hasta 32 y
4% con el resto. O sea, ustedes, bola de huevones y huevonas, no fueron a votar. Por último, veamos el escenario para el 2024. Dos caminos. Camino A. Todo sigue igual. Va a votar el 55% del electorado. O sea, ustedes no vuelven a votar por huevones. Volvemos a perder por Madrid a la elección, la presidencia, las dos cámaras, nuestra democracia y, por supuesto, seguir viviendo en el pasado. O camino B. Se les quita la hueva. Van a votar. Y con un 68% de asistencia, nosotros ganamos la elección y recuperamos la democracia. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que los que no fueron a votar, en caso de ir, votarían por ellos? Eso es algo... ¿En qué se basan? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué lo suponen? Es verdaderamente patético este discurso. Es un discurso de desprecio a la gente. Es un discurso... Cuando no los acusan de huevones, los acusan de tontos. Los insultan, les... de ignorantes. Pues ¿cómo van a obtener respuesta de la gente? Pero además hay una gran mentira. En el Estado de México hoy hubo más porcentaje de votantes que cuando se eligió a Peña Nieto y que cuando se eligió a Erubiel Ávila. Hoy todavía votaron poquitos, pero se votó. El porcentaje todavía fue mayor. Es decir, el abstencionismo está en sus niveles acostumbrados, ¿sí? Hasta un poco menos que cuando eligieron a Peña Nieto y cuando eligieron a Erubiel Ávila. Entonces, por eso se manean solos. Ese discurso opositor solo acentúa su caída, pero tan es tan contundente que un feroz, pero feroz adversario de la Cuarta Transformación no se pudo aguantar su ira entrevistando a Kenia López Gascón, senadora ella, panista de las más representativas del panismo contemporáneo. Fíjese nada más qué diálogo sostuvo con Juan Ruiz Gile, Radio Fórmula. Porque a mí me encantan los políticos, aunque les hayan partido a la Mauser. Bueno, perdimos, pero no por el 13. ¡Perdieron! Claro, a ver, pero cuando, yo creo que... Oye, cuando todavía ayer el presidente de tu partido, Marco Conca Cortés, salió a decir que estaban ganando. Déjame decirte que gracias a ese presidente que tú mencionas, hoy el PAN es la segunda fuerza en el poder en México. Pero y no, la primera fuerza de oposición Pero no en el Estado de México, que es lo que estamos hablando. Pero en el Estado de México lo gobernaba el PRI. Sí, bueno, ya vimos que incluso... Pero ayer el PAN quedó en tercera. Incluso, por cierto... Un punto arriba del verde, no me digas. A ver, Eduardo, digo, nada más un poco para... A mí me encantan. Van a ver todos siempre color de rosa. Está bien, mira, ahí hay color de rosa. Nada más un poco para ilustrar, digamos, mi comentario. Ilustra. Evidentemente, nosotros incluso tuvimos más votos que en la última elección en el Estado de México. O sea, el PAN cumplió, tan cumplió que ahí está. Bueno, yo estando ayer, pues cuidando un consejo distrital, no sé, Margarita Zavala en otro, Jorge Triana en otro. Por supuesto que yo creo que el PAN en el Estado de México estuvo absolutamente congruente con él. ¿Será, digamos, que yo soy de los que... Cuando compito quiero ganar? Ah, no, todos que cuando y compito, cuando pierdo, ganar. En vez de decir todo lo que hice bien para perder, hago un análisis de todo lo que hice mal para perder. Mira, lo que no estoy bien en ti, querido, no estoy viendo en ti. Y si no estoy bien y bien, oye, perdieron. Quiero 3.5 millones de votos de la coalición de oposición contra un poco más de 3.5 millones de votos. A ver, ahí está. Ay, a la producción, qué chulada. Te voy a decir cuál es el problema de tu análisis. ¿Cuál? Que tú quieres hablar. No es mi análisis. Tú quieres hablar de lo bien que van, pero ayer hicieron el ridículo en el Estado de México. 3.494.000 votos contra 3.540.000 votos. Eso es. Y ayer el Estado de México, Delfina Gómez, 3.300.000 contra tu candidata, 2.700.000. Por eso. Digo. O sea, lo que te quiero decir, Eduardo, el electorado en México tiene una bifurcación. O sea, hay gente que vota con el gobierno, hay gente que vota contra el gobierno. Y hay gente que no vota. Ah, sí, y la mayoría. A ver, no, porque ¿cuánto se gastaron todos los partidos? No, que esa es la tercera reflexión. Y el 50% de los mexicanos que pudiendo votar prefirieron, mira, prefirieron pasar al lado del Estado de la Ciudad de México, Estados circunvecinos, comprar sus chelas o lo que fuera.
y después regresar a comer. Primera el pan que a cada rato me llegaron de panistas muy cuates tuyos, ya viste esta encuesta y te ponían a Alejandra Moreno superando por 10 puntos. Decías, oye, no me mandes estas cosas. Es increíble. Además, no están difundiendo el reportaje del país que acusa de haber hecho fraude, de haber hecho trampas a el PRI, el PAN y el PRD en la elección del pasado domingo en los dos estados en donde hubo elecciones. ¿Sí? O sea, caray. Entiendo pues que algunos medios están poniendo distancia. Es decir, Ruiz Gil ha estado volcado totalmente a debilitar a la Cuarta Transformación, paso por paso, medida por tiro por viaje, como la inmensa mayoría de los medios de comunicación en el país en estos momentos. Pero están viendo que están siendo arrastrados en su caída. ¿Por qué? Porque el rating se está cayendo. Hay algo que creo que todo el mundo alcanza a percibir. Hay crisis de lectores, hay crisis de público radiofónico, hay crisis de audiencia de televisión. ¿Por qué? Pues los programas específicamente noticiosos han perdido su capacidad de influir. La gente seguirá viendo telenovelas, encuentros deportivos, se refugia en el entretenimiento, pero los medios de comunicación están perdiendo audiencias y seguramente eso sí está haciendo que, pues que los medios digan que estamos haciendo mal. También ellos tienen que preocuparse porque se están dejando arrastrar en la caída por una estrategia, por una acción política que usted puede estar viendo más que contundentemente. Bien, pues así las cosas en el panorama nacional. Ahora que quiero hacerle una breve reflexión sobre lo que está pasando en un país hermano, en Colombia. En Colombia las cosas se están poniendo feas porque hay toda una estrategia de golpe blando a través de la Fiscalía General de Colombia y desde luego jueces, los adversarios políticos y militares en situación de retiro que han hecho manifestaciones demandando un golpe de Estado, así abiertamente, y demandando que se haga con Gustavo Petro, presidente de Colombia, lo mismo que se hizo con Pedro Castillo en Perú, que se le destituya y se le encarcele. En el Congreso se le están bloqueando tres estratégicas reformas al presidente Gustavo Petro: la reforma de salud, la reforma de pensiones y la reforma laboral. Son reformas que atienden las necesidades de los pobres, de la población mayoritaria, y que alejan a Colombia del modelo del salvajismo, del neoliberalismo que tanta pobreza generó también allá. Ha sido aprovechada una situación de dos colaboradores cercanos de Gustavo Petro que protagonizaron un incidente personal. Ella era jefa de asesores de Gustavo Petro, jefa de gabinete, denunció a su ama de llaves porque se le perdieron $7,000. Eso generó, según ha publicado un diario, un semanario que en Colombia juega el papel que aquí juega Reforma respecto a López Obrador, intercepciones telefónicas. Gustavo Petro ya le pidió la renuncia al embajador de Colombia en Venezuela, que está implicado en ese escándalo, y a su colaboradora, a su jefa de gabinete. Eso lo hizo el pasado viernes, pero se le ha montado una campaña durísima, y Gustavo Petro ayer participó en una multitudinaria
protesta social en contra de esas estrategias de golpe blando en esa ofensiva en contra de un gobierno electo que expresa la voluntad mayoritaria. La respuesta fue contundente. Colombia no es una república federal, es una república centralista. Y en 300 municipios de Colombia, son entidades de su arquitectura constitucional, la presencia en las calles evidencia que el apoyo popular a Gustavo Petro y a Francia Márquez, la vicepresidenta, es absolutamente mayoritario. Colombia está afortunadamente siendo defendida con una estrategia de cercanía con el pueblo. Así, no está enfrentando tácticas burocráticas, pero creo que todos debemos estar pendientes con espíritu solidario de lo que sucede en la República de Colombia. Y en ese sentido veo más acierto que el que veo en el presidente de Chile, Gabriel Boric, pues que es la izquierda académica, en donde pues la vida real tiene sus particularidades. Y pues Gabriel Boric ha sido víctima de un avance de la derecha y la ultraderecha en su país, que prácticamente le están reduciendo su margen de maniobra en muchos sentidos, corriendo el riesgo de que sea una figura decorativa y que cumpla una función legitimadora sin que pueda resistir. ¿Por qué? Porque no está articulando su ejercicio de gobierno con la movilización de las bases, con la movilización de la gente. Si no entiende a tiempo Gabriel Boric, quién sabe qué pueda pasar. Pero Gustavo Petro sí está en un plan de defender la voluntad popular. ¿Sabe qué no le perdonan a Gustavo Petro? Pues una visión progresista para Colombia, autónoma, nacionalista, que busca redistribuir la riqueza, que busca pues que el que tiene menos tenga más y el que tiene más, hablando de los dos grandes extremos, pues tenga menos. Es decir, busque lo que el cura Morelos decía cuando llamaba a moderar la opulencia y la indigencia. Eso es la propuesta, nada que tiene que ver con comunismo, con socialismo. Pero Gustavo Petro fue guerrillero, luchó con las armas en la mano un buen tiempo, luego pactaron la paz y hace política desde la paz. Pues hay una élite que no le perdona su pasado guerrillero. ¿Por qué? Pues porque solo los únicos que tienen pasado guerrillero, que son buena onda, son los que han dado el paso que dio Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, el presidente del PRD, fue guerrillero. Inclusive de esa etapa de su vida salió con el apodo del tragabalas. Él cayó herido y recibió un balazo en el maxilar, que le dejó una cicatriz que todavía es muy visible, y le decían el tragabalas. Pero fíjese cómo terminó de aliado de Claudio X. Su pasado en la lucha armada está totalmente olvidado. La élite no le reprocha ese pasado, ¿verdad? Lo trata con mucha amabilidad, pero a Gustavo Petro sí se lo recuerdan a diario. A él sí no le perdonan que haya alguna vez luchado por sus ideales con las armas en la mano, como lo han hecho muchos, pero muchos, muchos para fortuna de las patrias, porque ellos le abrieron cauce al ejercicio democrático que hoy se goza. Así como en México mucha gente expuso su vida por las libertades que hoy ejercemos todos, así en Colombia Gustavo Petro lo hizo en un momento de su vida. Y bueno,
Eso es lo que no le permite, perdona, la élite conservadora. Pero a Zambrano sí se le perdona. Bueno, pues es todo. Mañana vamos a estar a las 8 en punto aquí. Mientras tanto, que tenga una grata noche. Thank you.